Si ustedes recuerdan, los que nos siguen a principio de curso, cuando hacemos la presentación del curso, siempre tengo una frase con la que empiezo y acabo. Y es que Castilla y León educa bien. Pues efectivamente, eso es lo que hoy el informe PISA nos viene a demostrar a los castellanos y leoneses y a los españoles de la realidad educativa de nuestra comunidad. Y es que, se lo digo con orgullo y sinceramente con una alegría importante para todos nosotros, sobre todo para los profesores, para los alumnos, para las familias y también, por qué no, para la administración educativa, puesto que hoy se hace objetivo el que Castilla y León educa bien. Y esto es porque esto lo entendemos como un esfuerzo común. Es el resultado del trabajo, del esfuerzo que se desarrolla en primer lugar en las aulas, en segundo lugar con las familias y con los alumnos y en tercer lugar una administración que tiene la idea del servicio hacia la comunidad en el ámbito de la educación. ¿Por qué puedo hoy empezar esta rueda de prensa con este pequeño preámbulo? Pues miren ustedes, porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OECD ha hecho público los resultados del prestigioso estudio PISA 2012, en la que la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha participado por cuarta vez consecutiva desde el año 2003. Primera idea fundamental. Nosotros desde el principio hemos querido participar. El estudio PISA evalúa lo que los jóvenes de 65 países saben y son capaces de hacer a los 15 años. Es un referente internacional en cuanto a rigor metodológico e independencia. El estudio PISA tiene por objetivo aportar información de calidad a los responsables políticos de la educación, con el fin de encauzar y orientar la mejora continua de las políticas educativas. Además, permite difundir los resultados educativos de forma transparente a la sociedad. En Castilla y León han sido examinados 1.592 alumnos, pertenecientes a 55 centros. Muestra que la OECD ha considerado suficiente representativa de todos los alumnos de Castilla y León. Resultados básicos de este informe que acaba de presentar el Ministerio de Educación y, además, la OECD en París. En el área de matemáticas, área principal del estudio 2012, se han obtenido 509 puntos, situándonos en la segunda posición nacional detrás de Navarra. En el área de lectura, se han obtenido 505 puntos, situándonos en la tercera posición nacional detrás de Madrid y Navarra. En el área de ciencias se han obtenido 519 puntos, situándonos en la primera posición nacional. En cuanto a la media global de la prueba de 2012, se han obtenido una puntuación de 511 puntos, situándonos en segunda posición detrás de Navarra. Ahora quiero comparar los resultados con la puntuación media global de España y la Unión Europea y la OECD. Recordamos que Castilla y León ha obtenido 511 puntos, mientras que España ha obtenido 490 puntos, la Unión Europea 492 y la OECD 497 puntos. Vamos a poner el ejemplo en el área de ciencias, siendo la puntuación de Castilla y León 519 puntos y la peor de las comunidades autónomas españolas, 479 puntos. Observamos una diferencia de 40 puntos. Según la OECD, una diferencia aproximada de 50 puntos equivale a una diferencia de conocimientos de un curso y medio. Otro de los ejemplos significativos en la comparación internacional podría ser que en las tres áreas de conocimiento referidas, matemáticas,
lectura y ciencias, el alumnado de Castilla y León rinde notoriamente más que los estudiantes de Noruega, Suecia e Islandia, siendo sus resultados similares a los de Finlandia, Alemania o Países Bajos. En todo caso, los niveles de Castilla y León se sitúan muy por encima de la media de la OECD, circunstancias que en el caso de España no ocurre en ninguna de las tres áreas. Como resumen significativo, el alumnado de Castilla y León obtiene 25 puntos más que el área, en el área de matemáticas que el alumnado de España en su conjunto. La lectura está en lectura, esta diferencia alcanza 17 puntos y en ciencia 23 puntos. El promedio global de Castilla y León es 21 puntos más que España. Conclusiones. Los resultados obtenidos desde el año 2003, en el que realizamos nuestra primera participación, han sido de constante mejora, estables y consistentes. Esto lo consideramos muy importante, la evolución que vamos obteniendo en todas las PISAs donde hemos participado. Castilla y León es la comunidad autónoma donde menor es el impacto de origen social de los alumnos en sus resultados PISA. Esta es otra de las características muy importantes que tiene la comunidad y que la diferencia con claridad con respecto a otras comunidades autónomas. Y además es muy significativa dentro del informe o de las naciones europeas con las que se puede comparar el informe autonómico. Castilla y León es una de las comunidades autónomas donde la diferencia de resultados entre los alumnos inmigrantes y los alumnos nativos es menor. Tercera característica que es muy importante y también diferenciadora de nuestra comunidad y que habla, desde mi punto de vista, muy a favor de lo que es la educación en nuestra comunidad. Castilla y León es una de las comunidades autónomas donde las diferencias de los resultados de los centros públicos y los centros privados también es menor. Ejemplo de equidad, cuarta característica que tiene la comunidad autónoma y que destaca en el informe que hemos presentado o que estamos presentando en el día de hoy. La reflexión de los resultados obtenidos en 2012 nos anima a continuar en la línea de mejora haciendo hincapié muy especialmente en las matemáticas, aunque hemos obtenido los segundos mejores resultados de España. Se ha producido una ligera bajada sobre los resultados del 2009, lo cual nos ha de llevar a reflexionar sobre cuáles han de ser las acciones a acometer para que en el futuro volvamos a situarnos en primera posición. Otra de las ideas que quiero llevar a la sociedad de Castilla y León. Estos datos son buenos, yo diría que son excelentes, pero también tiene su significado, tiene el significado de que tenemos, podemos y además mejoraremos en las tres áreas, tanto en la lectura, tanto en matemáticas y tanto en ciencias, que aunque seamos primeros, segundos y terceros, muy buenos resultados, pero sin embargo nos tienen que hacer reflexionar, pensar, trabajar y estudiar el modo de cómo podemos intentar hacerlo mejor. En cuanto a la lectura, aun habiendo obtenido una mejoría ciertamente, debemos seguir insistiendo, en la misma reflexión que les estaba diciendo al principio, en hacer estudiar cómo es nuestro fomento a la lectura para seguir y poder mejorarlo. Por lo tanto, tengo que decirles que estamos satisfechos, son buenos resultados, significan el trabajo de la comunidad autónoma, fundamentalmente de los dos actores que intervienen en la formación, en la educación, que son los profesores, los maestros y los alumnos, y por lo tanto el aula, evidentemente con las familias y también con la administración que trata de trabajar y trata de ayudar a hacerles mejor el trabajo. Por lo tanto, y luego nos ponemos a su disposición, en nombre de la Junta de Castilla y León y de su presidente, quiero felicitar
muy sinceramente a todos los profesores y profesoras de Castilla y León, porque sin duda de ellos principalmente es el éxito. No puedo olvidarme del esfuerzo que demuestran los alumnos de nuestra comunidad, que consiguen un porcentaje significativo mayor de los alumnos excelentes, un porcentaje significativo mayor de alumnos excelentes que el resto de España y muchos menos alumnos rezagados. Luego, dos también características: alumnos excelentes y alumnos rezagados menos que en otros sitios. Sin duda, las familias de Castilla y León deben sentir orgullo por su sistema educativo y la Consejería de Educación les seguirá pidiendo su inestimable colaboración para seguir mejorando continuamente. Unos logros, pues, que muestran el resultado del trabajo en común y que Castilla y León, como decíamos al principio, educa bien. Es una primera lectura de aquellos datos que consideramos más significativos. El informe es muy rico, tiene muchas posibilidades de análisis, tiene muchas posibilidades de que saquemos conclusiones, evidentemente, fundamentalmente, con el objetivo de hacerlo mejor y de hacer que esta comunidad entienda que la educación es una de sus fortalezas y que, evidentemente, los resultados que obtiene la educación vienen a demostrarse de forma objetiva en las evaluaciones de carácter internacional, además de las evaluaciones y muchas que ya hace el propio Gobierno a través del Ministerio de Educación o la propia Consejería a través de sus evaluaciones. Por lo tanto, me pongo a su disposición. Los resultados nos llenan de orgullo. Es el resultado del trabajo de cientos de profesores, de cientos de alumnos excelentes. Evidentemente, hoy se evidencia de forma objetiva que su trabajo no es vano, sino que su trabajo pues tiene el resultado y tiene los méritos que hoy les presentamos a ustedes. Entiendo como anécdota, y con esto termino, el si somos primeros, segundos o terceros. Yo creo que eso está bien, son los famosos ranking, nos gusta mucho decir, pero yo creo que lo más importante es que esta comunidad obtiene en las tres partes de que nos hemos evaluado unos datos muy significativos, muy buenos y evidentemente que identifican con toda evidencia y con toda claridad lo que es la educación en nuestra comunidad.